chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou anjo barroco. Gerais, a mais linda estrela do Tijuca, princesa, me chame de alteza, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. ¿Puedo poner la ropa en su lugar? Claro, no me moleste. Ya puedo bajar. ¿Qué hace mi velo aquí de esta manera? Nunca vi una casa con mucamas de tan mala calidad. Ay, mi velo. Que ya no tendré la oportunidad de usar. El comendador exigió un matrimonio sencillo para evitar el agrupamiento de personas. ¿Por qué este trapo está sobre mi velo? ¡Es horrible! Benedicta, llama a Yelena y hagan una limpieza como debe ser. Señora Catalina, qué bueno encontrarla tan temprano en la mañana. El placer es todo mío. Voy a hablar con Damián para que le traiga su desayuno. Antes quiero hacerle una pregunta a su merced. El baño de boa, cuyas cualidades tanto exaltó, ¿podría tener el efecto contrario en vez de atraer, alejar a mi novio? Dios me libre, señora condesa. La boa es amaestrada. O vuestra merced fue quien provocó ese efecto. Vuestra merced sospecha de mí. Una mujer no debe confiar por completo en otra mujer. Yo me pregunto si su merced no tendría esperanzas con el comendador en caso de que desistiese de mi beso. ¿Quién soy yo? Lo cierto es que el propio comendador me confesó que al besarme sentí algo viscoso, como una serpiente. Señora Catalina, puedo estar siendo injusta. Por eso seré generosa. Aquí tiene una bolsa con suficientes monedas de oro. Lo suficiente para que parta y vaya al encuentro de su familia. Pero yo no sé dónde viven, señora condesa. ¿Y qué será de mí, una mujer sola en este mundo? Mi confianza en su merced se acabó. Parta hoy mismo con su serpiente. Por la gracia de Dios, deje que me quede algunos días más. Hasta que decida a dónde ir. Está bien. Tan solo algunos pocos días. Espero no arrepentirme de este acto de generosidad. Su merced se arriesgó mucho al enviarme un mensaje. Yo solo vine porque me dijo que era demasiado importante. Yo vine porque ayer noche el efecto del baño de boa pasó. Y la señora Ifigenia se acostó con el comendador. Su merced no debería decirme algo semejante. Me ruborizo solo de oírlo. Lo peor es que conversaron. Y ella sospechó que el baño de boa que le di fue para separar al comendador de su cuerpo. ¿Ella sospechó de mí? No, no.
Ella solo sospechó de mí. Pidió que me fuera de la casa. Y aún me dio algunos días de plazo por generosidad. No sé qué hacer, señorita Violante. No tengo a dónde ir. ¿Qué espera que haga? Que me preste ayuda. Puedo quedarme trabajando en su casa. No. No, yo no puedo. Sospecharían de mí, ¿entiende? A la propia chica le podría sorprender nuestra amistad, hacer preguntas y descubrir la verdadera historia del esclavo que fue a parar a su cama. Yo le daré estas monedas ahora y un poco más cuando se vaya. ¿Cómo dice? ¿Pero para dónde? Lo más lejos posible. Pero dicen que la peste está camino del Tiyuco, propagándose por todas partes. No me atrevo a marcharme, señorita Violante. No sea testaruda. Tal vez al partir esté liberándose de la peste. Con las joyas que le di y algunas monedas más, su merced tendrá una dote. Podrá casarse, tal vez con un mercader. Yo nunca quise casarme con un mercader. Siempre quise una mejor posición. No sea ambiciosa. Confórmese con el lugar que Dios le dio en el mundo. Vuestra merced es ingrata. No me da la mano en este momento. No me acuse. Yo estoy siendo generosa con estas monedas, más de las que le prometí. Siempre le pagué cuando le pedí algo. Y no se atreva a acusarme. Sé que su merced puede acusarme, pero yo tengo el poder de perjudicarla aún más. Me has hablado como si fuera una ropa vieja. Hasta luego. Muy buenos días, señora Elvira. Ahora me toca a mí. Señor soldado, tendrá que volver otro día. Puede tomar lo que quiera sin pagar nada, pero venga ahora para evitar una peor desgracia. Venga, vuestra merced se cambiará en el cuarto de al lado. Y vuestras mercedes conversen. No se vayan a matar. Eso que Chica me avisó. Y yo peleé con ella. Chica. Siempre Chica. Ella quiere acabar con nuestro matrimonio. Elvira, no culpe a Chica de lo que hace su merced. Cuando nos casamos, su merced me prometió que no iba a continuar con esa clase de vida. Y su merced prometió que sería un esposo como debe ser. No lo logré. Ni yo. Ay, José María. Yo tengo demasiado fuego en las entrañas. Y yo muy poco. Si fuera un hombre como los demás, mataría a su merced. Ay, pero si su merced fuera como los demás, yo no lo amaría tanto. Por su merced ser así, bueno de corazón, es que lo amo. No podemos continuar de esta manera. Yo lo intenté. Intenté ser un buen esposo, porque pensé que su merced se esforzaba como yo. Sabe que nunca más permití que el lacayo Paulo me diera baños. Pero si su merced lo permitiese, yo lo mataría. Su merced no puede volver a este lugar, Elvira. Imagínese las terribles enfermedades que podría contraer y especialmente ahora con la peste. Sería una de las primeras víctimas. Ay, a pesar de todo, su merced todavía se preocupa por mí. Sí. ¡Ay, qué rabia! Yo debería odiar a su merced. Pero el odio no está en mi corazón. Muy bien. Yo lo prometo.
Y esta vez lo cumpliré, José María. No volveré aquí. Pero si su merced... No. Ya no hay pero que valga, señora Elvira. No cumpliré nada que no pueda cumplir con la facilidad que su merced desea. Su merced regrese a casa ahora mismo y no hablaremos más de este tema. Pero... Su merced no promete nada y todavía dice pero. Vamos a dejar de fingir. Seremos lo que siempre fuimos. Buenos amigos. Su merced dejará de torturarme todas las noches con sus intentos. Y yo prometo que nunca volveré a hablar de este asunto. Con la condición de que deje la taberna para siempre. Buenos amigos. Seguiremos durmiendo en la misma cama. Para que no comenten nada sobre nuestro matrimonio. Pero como hermanos. Eso es lo que ya hacemos de todas maneras. Ahora vamos. Vamos a salir por detrás. Pase. Yo me voy para siempre. Mi esposo me obligó. Voy a extrañar mucho a su merced. Atender a los hombres yo sola no será fácil. Y yo he de tomar mucha manzanilla para estar más tranquila. Y yo no voy a protestar porque sé cuando una causa está perdida. Pero hay una condición. ¿Todavía impone condiciones? Vuestra merced ha de darme las clases que prometió para ser hidalgo. Siempre que su merced prometa no volver a recibir a Elvira aquí, aunque ella quiera. Estamos de acuerdo. Vamos a tomar aguardiente para celebrar. Primera lección. Un hidalgo no pasa el día tomando aguardiente, sino vinos de buena procedencia. Hasta luego. Yo siempre supe que ese matrimonio me iba a perjudicar mucho. Buenos días, señor Félix. Necesitamos un saco de frijoles, harina y un cuarto de cerdo. Oh, pero un cuarto de cerdo no me queda, señorita Paulina, porque todos los criadores están fuera de las fronteras del Tiyuco y ya nadie puede pasar. Y en cuanto al saco de frijoles, solo puedo venderle medio saco, porque quedé con el señor Pereira que, mientras las fronteras estén cerradas, vendería los alimentos bien racionados para que no le falte a nadie. Y también le aviso, señorita, que el precio subió un poco. Ya, pero la peste todavía no ha llegado. Sí, pero son cosas de mi suegro y yo no puedo hacer nada. Señor Luis Felipe, no miento. El doctor Piedras estaba ocultando alguna cosa. Yo me di cuenta aún estando en cama, casi sin sentido. No era nada importante. Tan solo algunas precauciones que deben ser tomadas sobre su salud, nada más. No me engañe, señores Felipe. Yo voy a morir, ¿no es cierto? Señora Micaela, voy a morir. Pronto estará bien. Pronto estará recuperada. El doctor Piedras está seguro. Yo lo conozco tan bien, señor Luis Felipe. Yo sé que me está ocultando alguna cosa. Señor, dígame lo que no quiere decir. Señora Micaela, no se altere, no se exalte. Es una noticia dolorosa y yo no le puedo mentir. Es posible que vuestra merced ya no pueda tener hijos. ¿Qué dice, señor? ¿Qué dice? El doctor Piedras dice haber visto casos como el suyo. Mujeres que son golpeadas y que después sangran profundamente. En esos casos, la mujer suele perder la capacidad de tener bebés. En ese caso, su padre es doblemente asesino.
Él es responsable de la muerte de mi hijo Carlos y es el asesino de todos los hijos que yo podría tener. Señor Luis Felipe, yo desearía tanto tener un hijo suyo. Y yo, señora. ¿Cuántas veces soñé tener un hijo? Pero Vuestra Merced aún siente pena por su padre. En ese caso, Vuestra Merced es cómplice de él en esta desgracia, señor. Vuestra Merced se calla. Vuestra Merced espera. Vuestra Merced duda. Ay, cómo me gustaría que la peste viniese y nos matase a todos, señor. Sí. Para que por fin tuviera paz, señor. Para que yo por fin... No diga eso. Sabe que no soportaría verla muerta. Soy yo quien no soporta más estar viva, señor. Ya no lo soporto. ¿Fuerzas, es precisan alguna cosa? Jugos y galletas. Voy a casarme ahora mismo. Señor comendador, ¿Vuestra Merced quería hablar conmigo? Quiero que sea testigo de mi matrimonio, pues el padre Aguiar nos bendecirá a mi novia y a mí ahora mismo. Es un gran honor. Vuestra Merced ya debe saber que la señora Ifigenia pidió que me marchara. No lo sabía. Pero su merced me ayudó mucho cuando Chica me traicionó. Será bien recompensada al partir. El señor comendador es un hombre muy bueno. No tiene que excederse en los agradecimientos, señora Catalina. Acomódese. Ya llegó mi novia. Padre Aguiar, qué placer verlo. Más adelante, cuando haya pasado el peligro de la peste, haremos una fiesta de bodas, de la cual el Tiyuco nunca se olvidará. Lo que importa es que mi más grande deseo está siendo cumplido. Y seremos marido y mujer. Es una felicidad, señor. Señora Ifigenia, ¿qué le ocurre? Está ardiendo en fiebre. Ay, Dios mío, es la peste. Voy a llevar a mi novia a la cama. Nadie podrá salir de esta casa a partir de ahora. Pero, señor comendador, déjeme ir. Quien intente huir resultará muerto. Soldado, cuide que nadie huya. Catalina, coloque paños rojos en la ventana para que nadie se acerque. Sea más que una simple fiebre. Yo no sé. Si es la peste de la viruela, pronto se sabrá. Señor, siento dolor. Siento mareos desde temprano. Pero temí hablar del asunto. Ay, por miedo a lo que tendría que enfrentar. Yo no sé, pero siento que me voy a desmayar nuevamente. Señor comendador, recuerde siempre que todos los acontecimientos de mi vida, ay, el más feliz. No se acorte.
Su merced se pondrá bien. Voy a llamar a una esclava para que traiga agua y compresas. Es una desgracia, capitán mayor. Yo fui a llevar un cargamento de comida a la casa de mi suegro y me desvié del camino para evitar el río. Y pasé por delante de la casa del comendador. ¿Y qué importancia tiene eso? Tienen varios paños rojos. La peste está allá, llegó antes que en cualquier otro lugar. Dios mío. Sargento mayor, mande al regimiento cerrar todos los caminos que llevan a la casa del comendador. Si alguien intenta huir, recibirá un tiro. Pero vuestras mercedes le dispararían hasta el señor comendador. Fueron sus órdenes. Valen para todos, incluso para él mismo. Quien huya, muere. Y el cuerpo será para los buitres. ¿Qué quiere? Consolarla. Entonces ya lo supo. Sí. Yo supe que su tío está en la casa del comendador. Dios mío, un hombre tan bueno. Él no merece quedarse en esa casa, preso entre enfermos. Yo lo sé. Hoy estoy tan conmovido que no le pediré ninguna lección. Yo se la daría. Por favor, qué atrevimiento. Pensar en las torturas del pecado en un momento de tanta tristeza. Pero yo solo quiero consolarla, como le dije. ¿De qué manera? Así. Fuera de aquí, fuera. De esa manera jamás serás sacerdote, ni yo iré al convento. Si es lo que quiere, yo me marcho. Yo me voy. Pero recuerde, si necesita mi ayuda nuevamente para calmarla, yo la estaré esperando. Mi comendador, no lo puedo creer. No se sabe bien quién está enfermo, chica. Pues los paños rojos fueron colocados hace poco. Yo se lo oí a la gente del pueblo. ¿Y yo qué hago? Pues hace no hace nada. Ha de esperar. Es Omolú trayendo su peste. Ay, santo Dios. ¿Cree que quiera castigarme? ¿Hacer que pierda a mi comendador? El caldo de gallina es bueno porque da fuerza para que el cuerpo resista a la enfermedad. Agarra los platos para servir al comendador. Vamos. ¡Yelena! ¡Yelena! Señor, señor comendador. Otra más. ¿Quién? Yelena. Rece, padre. Y encomiende el alma de todos nosotros. Llama a los esclavos, Benedicta, y lleva a Yelena a la barraca. Déjala acostada y ayuda a cuidarla. Sí, señor. ¿Qué hará ahora, señor comendador? Buscar papel y pluma para escribir mi testamento. Y escribir una carta de adiós. Cuidado, no sirvieron de nada. Ya tenemos a 10 enfermos. Nosotros llevamos bebiendo agua del río hace tiempo. Y cuando invadimos el campamento de los apestados, alguno de nosotros agarró la enfermedad y se la pasó a los otros. La faz de comida hace que todos los negros estén más débiles.
Tenemos que pedir ayuda para conseguir alimento. Yo voy a estar esperando a que pase algún negro amigo por aquí y le lleve el mensaje a la señora María. Pero no se acerque a negro, porque si vuestra meseta está contagiado, se le puede pasar ahí. Yo tendré mucho cuidado, Severina. Pero yo soy un rey. Y el rey tiene la obligación de cuidar a su pueblo. Jacinto. Ojalá puso vuestra merced en mi camino. Quiló a mi rey. No se acerque a mí, porque Quilombo tiene la peste. Yo vine a buscar una soja que María me dijo para curar la viruela y que ahora Chica quiere. Hable con la señora María. Dígale que nos estamos muriendo de hambre. Pida ayuda. Ya voy. Hambre. No podemos dejar que nuestro hermano pase hambre así, Chica. Tenemos que comprar comida, madre. Ponerla en su camino y ellos la agarran. ¿Comprar con qué, Chica? Si nosotros solo estamos comiendo porque José María trae comida a esta casa. Aunque vuesa se lo haya maltratado en la manera que lo hizo. Yo he de conseguir la comida, madre. Su merced espere. Señora Chica, por más que le aprecie, no puedo hacer lo que me pide vuestra merced. El señor Pereira, mi suegro, es dueño de parte de la bodega y ha de preguntar lo que hice con tanta comida. Dígale que los ratones se la comieron. Pero vuestra merced sabe bien que no puedo hacer eso. Entonces, su merced, oiga, porque he de decirle unas verdades. Su merced me debe mucho, porque yo era rica, llena de diamantes. Era yo quien compraba la plata, los manteles más caros y las porquerías que me traía su merced. Yo no niego que gané con vuestra merced, gané mucho, pero ahora no puedo, señora Chica. ¿Y los sacos de sal? ¿Pero qué sacos de sal? Los que conseguí para que pudiera acercarse a la señorita Gracia. Fue gracias a ellos que pudo cortejar a la muchacha. Y ya vio lo que pasó. Un matrimonio infeliz. Pasó porque su merced no tuvo el valor de darle dos bofetadas a su suegro para quedarse con la novia que quería como habían quedado. ¿No es verdad, Jerónimo? Sí, es verdad, señora Chica. Jerónimo, no se entrometa. Es un problema entre ella y yo. Pues muy bien. O su merced me entrega un saco de harina, los huevos y lo que necesitan los negros, o entonces se le prendo fuego a todo lo que tiene su merced hoy mismo. No haga eso, señora Chica, que todo el pueblo entonces pasaría hambre. Pues yo lo haré. Estoy cansada de oír tanta tristeza. Y no ha de ser por mezquindad de su merced que los negros han de pasar hambre. Vuestra merced no se atrevería a eso, ¿eh? Le prendo fuego y lo haré ahora mismo. Oiga, vuestra merced nos va a quemar a todos. Entonces responda. Debería mandar a llamar a los soldados para que arrestaran a vuestra merced. Pero yo no puedo. Por todo lo que le debo. Bien, mande avisar a los negros que, sin que nadie más lo sepa, yo he de dejar los sacos de harina y todo lo que sea preciso. Hoy en la noche, escondido en el camino de los esclavos. No voy a dejarlo más lejos que pueda, pero ellos lo buscarán. Muy bien, señor Félix. Habló como debe ser. Un día yo me acordaré de esto. Don Félix, la señora Chica consigue todo lo que quiere. Ella me está obligando a cometer una imprudencia, Jerónimo. Pero si quiere saberlo, a mí me agrada como ella es. Porque en el fondo tiene razón. Si todos podemos morir el día de mañana, ¿para qué tratar de ganar un poco más ahora? Para ir más rápido al infierno. No se acerque. Su merced enfrenta la enfermedad con valor. Sé que podrá vivir. No.
Yo voy a morir, señor. Voy a morir. Justo ahora que podría ser feliz al lado de vuestra merced. Aún está viva, señor Ifigenia. Puede salvarse. Señor comendador, se lo agradezco mucho. ¿Me agradece qué? Parto de esta vida con el conocimiento de un amor que no sabía que existía, que solo descubrí ayer noche cuando por fin me besó. Aún será mi esposa. Tendremos hijos. Señor comendador, es tan bueno. Sé que soy horrible, pero cuando me vaya, no se acuerde de mí como estoy ahora. Acuérdese de mí como estuve ayer noche. Viva. Ardiente. Con mi cuerpo unido al suyo. Yo amo a vuestra merced. Señora. Señora. Padre Aguiar. Padre. Ella se ha ido. Estas hojas deben ser quemadas y mezcladas en aceite para ser aplicadas en el cuerpo. Incluso en el de mi abuela, Paulina, que continúa rehusándose a hablar con mi persona. Pero no quiero que se muera, aunque sea un pozo de rencor. ¿Basar aceite en el cuerpo? Ha de ser asqueroso. Al menos su merced evitará la enfermedad. Será peor si se llena de ampollas. Pero todavía no hay ninguna víctima aquí en el pueblo, José María. Ni la habrá, por la gracia de Dios. Sí, lo sé. Estamos aislados. Y con esto, la enfermedad no llegará. Aunque siento lástima por el señor comendador. Yo voy a buscar a Clara. ¿Clara? Desde que la trajo no la he visto. Clara estaba muy extraña. Su merced lo sabe. Y ahora, después de lo que pasó, parece un animal temeroso. Yo me entristecí mucho cuando Chica cometió ese salvajismo. Sí, traiga a Clara. Vuestra merced pudo haberlo impedido. Yo nunca sé lo que tiene en la cabeza Chica. Ni en la lengua, pues casi destruyó nuestro matrimonio. Elvira, no culpe a Chica por sus actos. Lo malo son los actos, no el hecho de que ella me lo contara. Iba a ocurrir, ya ocurrió. Ahora su merced está aquí con sus hermanos. Nada malo le ocurrirá. Mi señor esposo, yo pienso que para pasar esa mezcla sobre mi cuerpo es mejor que subamos. Su merced me ayudará. ¿Yo? Creo que
ya está bien untada. Está bañada en aceite. Dígame, su merced no sintió nada al pasar sus manos por mi piel y cubrirme de aceite. Elvira, después de lo que hizo su merced, ni debería atreverse a hablarme de esa manera. Quedamos que seríamos buenos amigos en nuestra intimidad y marido y mujer para el resto del mundo. Por favor, tan solo pregunté. ¿No sintió ninguna comezón? No. Estoy preocupado por su salud, nada más. Pues yo sentí mucha comezón, José María. Siga, páseme aceite nuevamente, vamos, vamos. A pesar de que le dije que sería asqueroso, fue delicioso. Siga. No es necesario. Vamos, acuéstese. Acuéstese para que la fuerza de este ungüento le penetre en la piel. Vamos. Vamos. Señor José María. ¿Qué quiere, Paulo? Yo ya ayudé a la señora María a buscar las hierbas. Y hoy, cuando Buesarcé le dijo a todo el mundo que se lo pasaran por el cuerpo. ¿Pero quién ha de pasar en el cuerpo de Buesarcé? Bien, todavía no lo sé. Yo podría ayudar a Buesarcé, ¿eh? Yo no sé si será necesario. La peste todavía no ha llegado al pueblo. Pero si Buesarcé ya se lo pasó por el cuerpo a la señora Elvira, es porque está preocupado. Vamos, yo se lo puedo pasar, ¿eh? Vamos. Bien. Hay un cuarto desocupado allí. Vamos. Si su merced lo dice, tal vez haya tenido un presentimiento. ¿Aquí? No es necesario. O su merced se comporta o le daré unos latigazos. Vamos. Pero le agradezco su empeño en protegerme contra la peste. Vamos, Pablo. ¿Vuestra merced no mandará preparar ni un ataúd? No será digno de una condesa, pero no hay nada mejor. Lo correcto sería que fuera sepultada dentro de la iglesia, como hija de una familia noble que es. Pero estamos en una situación extrema que exige decisiones firmes. Ayúdenme. Catalina, no sé de si es su amiga. Encerré en el cuarto llorando de miedo, señor comendador. Padre Aguirre, es mejor comenzar a rezar. Pueden cubrir la fosa. Aut Domini misericordia, et copiosa, aut Deum meredentio, Nomine Patris, et Filii, Espiritu Santo. Amén. Soldado, ¿su merced se siente mal? Señor comendador, vuestra merced está rojo. Está caliente. Escenas del próximo capítulo. Vuestra merced no piensa perdonar a mi madrastra. Digo, tratarla de manera menos cruel. Ya le hice esa pregunta una vez. Respóndame ahora. ¿Por qué se preocupa tanto por ella? ¡Su merced oyó! ¡Entregue a este niño! Tal vez llegamos demasiado lejos, señorita. Pues nadie entrará en esta casa. ¡Nadie! ¡Soldados, disparen! ¡Disparen! ¡Disparen! Chica. Déjeme pasar. Su merced no puede. La casa está interdictada.
Está prohibido salir, no entrar. Si su merced entra, no podrá salir, señora. Tenemos orden de disparar, aunque sea el comendador.